Bienvenidos amigos del canal, amantes de FIFA Mobile. Vamos a ver cómo podemos subir el general de nuestro equipo, porque esto la verdad es que es un valor de lo más importante para poder rendir en nivel cuando estemos jugando en multijugador y también pues para poder completar correctamente pues todos los eventos que se nos vayan presentando, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que realmente sirve el general, cómo vamos a poder mejorarlo, qué es lo que va a influir en que tengamos más o menos general, y hablaremos también un poco por encima de la química. Para empezar, lo que tenemos que tener claro es que el general es básicamente el nivel que tiene nuestro equipo de media. Aparte, la química va a ser toda la sinergia que puedan interactuar entre todos los jugadores, por tanto tenemos que intentar llevar estos dos valores siempre al máximo. Mientras que la química tiene valor máximo el 100, el general pues no tiene un nivel máximo. ¿Qué es lo primero que va a influir en el general? Pues bien, como estáis viendo y como todos sabéis, el nivel de nuestras cartas. Por ejemplo, ahora mismo Cristiano va a aumentar bastante más el general de lo que podría aumentarlo, por ejemplo, Clos o Gradit. Por eso lo más importante es que busquemos siempre también cartas que tengan el general más alto posible. Por ejemplo, si tenemos un delantero de 114, pues lo vamos a poner en lugar de un delantero que tenga nivel 110. Eso lo tenemos todos bastante claro. Para empezar, eso es el primer punto que tenemos que saber. El segundo punto que tenemos que saber es que son los refuerzos de habilidad los que también nos ayudan a subir el general de nuestro equipo. ¿Por qué? Porque la media de todos los jugadores que tenemos ahora mismo en plantilla no alcanza el 119. De hecho, no tenemos ningún jugador que tenga en media 119. ¿Y por qué tenemos un general más alto que la máximo, que por ejemplo Ronaldo es 114? Pues precisamente por eso, porque como veis aquí arriba, encima de cada uno de los jugadores, pues tienen un número que pone un aumento. Por ejemplo, aquí 114 Cristiano más 10, pues sería un 124, Pelé sería un 121, Chara sería un 119 y así sucesivamente. Esto luego lo que va a hacer es que se va a hacer la media con el nivel del general de cada carta más lo que tenga de refuerzos de habilidad, que ahora veremos lo que es, y sacaríamos entonces así la media, ¿vale? Que los refuerzos de habilidad pues son estos, cada jugador tiene el suyo propio, y lo que tendríamos que hacer para mejorarlo pues simplemente sería seleccionarlo, ¿veis? Y aquí nos sale que mejoraríamos a Rodrigo, pero como no tenemos en plantilla, no lo tenemos en la alineación, pues no lo vamos a mejorar de momento. Entonces este es el segundo punto importante, primero el general de la carta y luego los refuerzos de habilidad. También es importante y bastante que tengamos posicionados correctamente a los jugadores en nuestra alineación. Por ejemplo, no tendría ningún tipo de sentido poner a Cristiano Ronaldo de central y poner a Verón arriba. De hecho, si nosotros, por ejemplo, los intercambiamos, fijaros, el general baja a 117. Pues ¿por qué? Porque fijaros que, como bien he dicho, influye directamente, los refuerzos de habilidad se van a aplicar correctamente cuando el jugador encuentre en su posición. Fijaros, ¿vale? Si nos vamos aquí a detalles, por ejemplo, en Cristiano, el máximo de la mejora de posición o bonificación de posición, como lo llaman aquí, en refuerzos de habilidad, lo alcanzaría siendo delantero un 8, que sería el punto 2, que también lo podríamos poner de segundo delantero izquierdo o derecho, y por último, pues extremo izquierdo derecho o medio centro, que solo aumentaría 6. ¿Qué esto que nos puede hacer? Pues que nosotros vayamos probando las diferentes posiciones y tratemos de poner, por ejemplo, cada uno en la mejor posición posible. Por ejemplo, nosotros tenemos a prácticamente todos los jugadores en posición, quitando a Kroos, que lo tenemos en medio centro ofensivo, y a Makelele, que también lo tenemos en medio centro ofensivo cuando son medio centro. Si os fijáis, por ejemplo, Makelele lo pusiéramos de medio centro, en lugar de un más 8 tendría un más 10. Bueno, pues tampoco tenemos un mejor medio centro ofensivo, por tanto nos quedaríamos con esta alineación. De esta manera pues tendríamos una buena alineación con un buen general. Por último también, para poder mejorar el general, lo que podemos hacer es entrenar a los jugadores. ¿Cómo los entrenamos? Pues fijaros, si nosotros cogemos cualquiera de ellos, vamos a coger a otro, por ejemplo a Gradit, vamos a subirlo al 10. Si nosotros cogemos a Gradit y de 106 pues lo pasamos a un nivel de 107, vamos a esperar, mejoraríamos, vale, ahora está 106, le tendremos aquí la mejora, y si lo subimos de rango pues entonces nos subiría a 107, y esto influiría directamente en el general de nuestro equipo, que básicamente es la media de lo bueno que son nuestras cartas o nuestros jugadores en FIFA Mobile. Entonces, si tienes alguna pregunta, pues me lo dejas en comentarios, porque esto tiene mucha más complejidad. También tendríamos que jugar con la química, que lo podríamos hacer desde este apartado, pero básicamente para subir el general tenéis que hacer un poco todo lo que os he explicado. Suscríbete y deja un like si te ha gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes.